Gavilán o águila, ¿de? Ya, ustedes le han rescatado. ¿Cuándo le han rescatado? Ya lo tenemos hace 3 días. Vecinos del pasaje Santa Sarita, en la parte alta de Tarapoto, rescataron el fin de semana un ave silvestre que identificaron como un gavilán. La misma se encontraba lesionada. Tenía un ala aparentemente quebrada. Un poblador lo trasladó hasta su casa y lo colocó en una jaula de sus gallinas. Bueno, no sé si será este gavilán o águila, ¿de? Ya, ustedes no, le han rescatado. ¿Cuándo le han rescatado? Ya lo tenemos hace 3 días. 3 días. ¿Y dónde estaba? Acá en el piso lo hemos encontrado. Parece que está lesionado de una ala. Algo le ha... No sé si será baleado. Ya. Está lesionado, ¿de? Ya, ¿han llamado a las autoridades para que vengan a ver? Sí, hemos llamado al serenazgo, pero no aparecen, pues. Porque anoche han venido los dos camiones de serenazgo, que eran las 10 de la noche. No sé si buscar eso. Ya. No sé a qué van a venir. Al parecer que es cría. Ajá, es cría, pues. Ya. Es cría. Dijo que sentían temor que les responsabilicen de la especie, debido a que no quería comer. Le daban maíz y hierbas, pero rechazaba dichos productos. Ustedes tienen el temor que les denuncien dicho. Sí, pues más que todo, porque uno no se lo puede atender y no se le pone comida, no come. No sabemos qué es lo que come. Ya. Se le pone maíz, no come. No. Se le pone hierba, hojas tampoco. Pero al parecer es gavilán. Sí, pues gavilán parece que es. Ya. Sí, pero que nosotros necesitamos que alguna autoridad que esté encargada de esto, que le venga a llevarlo, pues, para que le dé un trato bueno. Sí. Porque nosotros pues, no sabemos de eso. Ok. Me decías que tienen temor que les denuncien por tener un animal silvestre. Sí, pues, justamente parece hemos llevado al serenado a alguien de ahí, pero no viene. Pues. Ok. Y esperamos que pronto venga, pues, a ver esto. Okay. Este lunes el animalito fue recogido del domicilio del ciudadano. Efectivos de la Policía Ecológica lo trasladaron hasta Urcos.